Hey, ¿qué tal amigos del cuarto de Toby? Yo soy Toby, transmitiendo desde el cuarto de Toby. Sean bienvenidos a la tercera compilación de juegos shooter sobre raíles con temáticas de terror. Recuerden que pueden echarle un vistazo a la primera y segunda lista, por si no los has visto, claro. Así que, sin más demora, comencemos con este nuevo listado. ¡Vamos a ello! Número 1. Voyage of the Dead. Damos inicio a la lista con un peculiar juego ambientado en un crucero caribeño, el cual ha sido abordado por cientos de muertos vivientes. Tu misión, escoger entre 8 personajes y así ir explorando y limpiando cada zona de la nave. La ambientación es más que adecuada para la trama, ya que los escenarios están bien diseñados y más por el hecho de que se puede interactuar en ellos al romper cosas cuando disparamos. La variedad de enemigos es algo limitada, pero de vez en cuando se sacan algo novedoso de la manga con los jefes y subjefes. El título se apoya de mecánicas clásicas vistas en el género, pero de una forma sencilla que no cae tanto en lo cliché, o eso creemos. El punto más fuerte del juego es su estilo gráfico singular, su humor cómico y además el gran contenido extra que ofrece. Mencionando que se puede jugar de manera individual o cooperativa de hasta máximo 4 jugadores. Ahoy! Any swabbies up here? How about anyone not a zombie? Número 2. Área 51. Pasamos ahora con un título clásico de arcades de la época de los 90s. A pesar de ser algo viejo, tiene magia gracias a la casa desarrolladora con esos gráficos en 3D. La ambientación del juego es algo limitada igual, pero sí bien realizada, pues también es posible interactuar con el escenario para hacer explotar cosas y obtener mejoras para nuestro armamento. Será posible recorrer el interior y exterior de las bases militares, laboratorios, almacenes, ya saben, lo típico. Los diseños de enemigos son algo pobres, ya que la mayor parte de la aventura vas a ver los mismos zombies soldados armados y alterados de verde, naranja, morado y amarillo. Ah, pero después vas a ver unos marcianos alterados también que son de color verde, naranja y morado. ¡Ja! El juego puede ser algo corto, pero la diversión está asegurada, más si juntamos a un compañero a la aventura para que te robe las mejoras y le dispara a los aliados y así pierdan más rápido. Número 3. Death Crimson OX. Pasamos ahora con un juego muy pero que muy similar a los de House of the Dead, pero con las novedades que aquí tenemos un sistema de disparos más ágil, una barra de experiencia que al llenarse permite que tu salud aumente un poco más, entre otras cosillas que es mejor descubrir al momento de jugarlo. Los enemigos que daremos caza a lo largo de nuestra jornada son, ahora sí, algo más variados, pasando de zombies robot, zombies normales, mariposillas curiosas, más variantes del zombie robot, bolillas, jefes peculiares también, entre otros. Respecto a las ambientaciones, podemos explorar las calles de la ciudad, almacenes, cuevas, más laboratorios, edificios y demás. Como siempre, la mejor parte del título es jugarlo acompañado de un aliado, y claro, no es el mejor juego del top, pero sí se merece que le den una oportunidad. Así que a buscar una copia para su Play 2 o su Dreamcast, porque en arcade está difícil que se topen con una. Oh, sí. Número 4. Ed Hunter. Basado en la mascota de la famosa banda británica Iron Maiden, tenemos un videojuego que brilla por su increíble banda sonora, aunque lamentablemente no brilla en los demás apartados. Gráficamente el juego se ve bien, supongo. Todo es tridimensional, es posible escoger las rutas dentro de los niveles, pero el juego peca de ser lento y abusar de la repetición de enemigos. Aunque eso no es novedad en sí. Durante las fases escucharemos los grandes éxitos de la banda, lo cual alegrará muchísimo a los fans y no conocedores por igual. Algo muy bueno es que cuando cambiamos de fase, ahora sí se ve el cambio de enemigos, sumando que el juego es largo a comparación de la mayoría de títulos del género.
Exploraremos las calles de la ciudad, una gran mansión, las profundidades del infierno, cementerios, tumbas egipcias, entre otros escenarios. Lamentablemente no tiene multijugador, pero es un juego interesante, curioso y creo que solo por eso se merece una oportunidad. Número 5. Simple DS Series, volumen 32, The Zombie Crisis. Lanzado exclusivamente en Japón para la legendaria Nintendo DS, tenemos un juego similar a Touch the Dead, pero con ciertas diferencias que lo hacen un juego perfectamente disfrutable. Selecciona entre Celia y Allen y haz frente a hordas de zombies comunes vistos en cientos de juegos del género. Aunque sí que tendremos otros enemigos conforme avancemos dentro de la aventura. Algo que me gusta mucho es que es posible no solo usar armas de fuego, sino también cuchillos y katanas, lo cual expande un poco más el modo de juego. Los gráficos son aceptables para las capacidades de la consola, pero sí que se ve mejor que el juego previamente mencionado. Podemos notar que los escenarios son un poco más variados y trabajados. Desafortunadamente es una aventura para un jugador, pero hey, pueden echarle unas partidas y decirnos qué les pareció el jueguito. Número 6. Castlevania The Arcade. El increíble juego Mata Vampiros pasa de su jugabilidad clásica para convertirse en un shooter sobre raíles en el cual encarnaremos a un descendiente Belmont y empuñamos el famoso látigo para tronar cabezas a cuanto engendro de Drácula se nos atraviese. La máquina permite eliminar a los enemigos ya sea con el arma secundaria o con el látigo, dependiendo la distancia. Pero eso sí, debemos tener cuidado de no gastar la barra de estamina o estaremos en serios problemas. Exploraremos los escenarios vistos durante toda la saga, así como los enemigos de siempre. Los gráficos son increíblemente hermosos, bien diseñados y variados acorde a la franquicia. Obviamente podemos romper casi todo lo que veamos en pantalla. Y pues nada más que decir, es un arcade que deben probar sí o sí, aunque estoy seguro que será una tarea casi imposible para conseguir en dónde jugarla, así es de que mucha suerte jugadores. Por cierto, si quieren ver a profundidad el funcionamiento y detalles de la máquina, los invito a que se pasen al canal de nuestros amigos de Arcade Levels, quienes nos prestaron este maravilloso footage. Un abrazo chicos. Con los ataques de bola, aquí tenemos que subir el objeto secundario, ¿vale? Para repelerlo. Número 7. Zombie Apocalypse 1 y 2. Como siguiente título, tenemos dos entregas de un juego gore y entretenido. La jugabilidad es algo más estática que en los títulos similares, pues tiende a ser una especie de galería de tiro en diferentes escenarios y con penalización en caso de ser atacado. La primera entrega ofrece niveles cortos y poco variados en cuanto a los entornos. Los enemigos son limitados y muy repetitivos, pero conforme avanza se vuelve cada vez más difícil, sumando que la banda sonora está cool, pero igual repetitiva, pues es una sola canción. Por otra parte, la secuela cuenta con el mismo sistema de fases, pero además ofrece mejores gráficos y violencia aún más gráfica, esa que tanto nos gusta. Se puede notar una mejora en cuanto a la jugabilidad y gracias a los efectos de sonido es más satisfactorio acabar con cada no muerto que se nos ponga en pantalla. Son juegos muy básicos pero que en su momento daban de qué hablar. Una partidita en su emulador de preferencia no hace daño, mi gente. Número 8. Doom Resurrection. La mítica saga Mata Demonios regresa, pero ahora con la jugabilidad que tanto nos gusta en este tipo de vídeos. El juego nos mete de lleno en los zapatos de un Marine que es su deber es sobrevivir y aniquilar una gran cantidad de enemigos y entornos vistos en Doom 3. El juego goza de un apartado gráfico bastante bueno para las capacidades del teléfono de la manzanita, sumando que los controles son cómodos y novedosos con su sistema de movimiento para liberarse de los zombies que nos atrapen. Las fases son algo extensas, al igual que la duración del título en general, muy recomendado a pesar de que ya le han pasado los años y que sea exclusivo para el iPhone.
Tal vez buscando por ahí en la internet encontremos una forma de jugarlo sin la necesidad de esos dispositivos. Guiño, guiño. Número 9. Sega Golden Gun. En la penúltima posición, Sega, los maestros del género, nos ofrecen un juego lleno de diversión y enemigos clásicos y algunos otros basados en el folclore asiático. Desde el comienzo, la acción es frenética, a tal grado que no te dará tiempo para bajar tu arma y mucho menos para fallar un tiro. El título cuenta con mecánicas novedosas como son la posibilidad de acceder a una tienda y comprar cosas con puntos. También se nota una mejora en la jugabilidad, pues este apartado es muy ágil y muy divertido. Los entornos son contados, pero eso no quiere decir que no luzcan increíbles, pues los gráficos son una verdadera maravilla. La duración aproximada es de 40 minutos, lo típico en estos juegos, pero les aseguro que no se arrepentirán en lo absoluto. Juegazo que lamentablemente solo se puede disfrutar en arcades. Y número 10. Sailor Zombie. ¿Se imaginan un juego de matar no muertos y a la vez combinarlo con mecánicas de ritmos? Pues aunque suene muy raro y curioso, Sailor Zombie lo hizo, y de una manera increíble. Selecciona a tu compañera ideal y adéntrate en una ciudad infestada de cuerpos reanimados deseosos de darte una probadita. La peculiaridad de este juego es disparar a zombies estudiantes de instituto. Esto y que dentro de la aventura tendremos que jugar partes de ritmo, en las cuales los zombies dejan de atacar, pues su debilidad es ponerse a bailar mientras esta música suena. A grandes rasgos, de eso se trata este título, disparar a las idols y acabar con jefes mientras escuchamos los rolones de la serie. Un juego que solo se le pudo ocurrir a los japoneses. Si por algo ven un gabinete, lo cual dudo en verdad, pruébenlo. Es toda una rareza que merece ser jugada al menos una vez. Y hasta aquí la terrorífica lista del año. Esperamos en verdad puedan probar de algún título en estas fechas. No olviden que en compañía siempre es mejor acabar con las amenazas y el factor diversión se ve en aumento. No se olviden de revisar la primera y segunda parte de esta sección anual. Yo soy Toby y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.